Autoridades capitalinas reconocieron la labor de los elementos policíacos que lograron reducir la incidencia delictiva en la ciudad hasta en un 47%, y este es el reporte. Gracias a ustedes, las y los habitantes de esta ciudad saben que hay alguien que está dispuesto a dar su vida, como varias compañeras y compañeros aquí condecorados, para hacer de esta ciudad un lugar más seguro. Policías de la Ciudad de México fueron reconocidos por su labor y trayectoria. Al menos 34 policías, agentes de investigación y custodios fueron distinguidos por su combate a la delincuencia, por su apoyo a la ciudadanía y por su larga trayectoria. Sabemos que el trabajo de policía no es sencillo, son jornadas largas, son temas duros, se enfrentan en muchas ocasiones con lo más desesperanzador de nuestra sociedad. A pesar de ello, es inspirador ver cómo asumen sus responsabilidades y escogen día a día hacer el mejor trabajo posible, sin importar el esfuerzo físico y mental que eso signifique. Las autoridades destacaron que gracias a su labor, la incidencia delictiva en la capital ha disminuido un 47%. Se puede hablar de un antes y de un después. Y eso es gracias a personas, a policías como ustedes, que entregan su vida, que todos los días se levantan y a veces, por encima hasta de su propia familia, ponen el bienestar de los demás. Además del reconocimiento, este año se incrementará el salario policial para todas las corporaciones. Hasta ahora, pues, sumado son 45% y va a haber un nuevo incremento de 9%, que es para todas las corporaciones de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, preventiva, bancaria industrial y auxiliar. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.